estará enfrentándose a la escuadra de Cheyennes. En el campo ya tenemos a los capitanes de Bulldogs, entre ellos se encuentra con el número 55, es Héctor Eli Rosas, con el número 44, está Irán Rojas con el número 18, Diego Campero, y con el número 5 está Iván. Ellos son los cuatro representantes para esta categoría juvenil por parte del equipo de Bulldogs. Tenemos también esperando ya a los capitanes de los Cheroques, que solamente esperan a que los oficiales les den entrada para ingresar al emparrillado, y con esto se lleve a cabo la ceremonia protocolaria, en donde, como todos saben, se decide quién se queda con el kickoff y quién con el regreso, además del lado del campo que estará defendiendo cada una de estas escuadras. Y por parte de los Cheyennes tenemos entre sus capitanes al número 61. Él es Diego Felipe Palma. También se encuentra con el número 28. Está Alejandro Kobe. Y también por allá se encuentra el número 54 de Cheyennes en esta ceremonia del volado. Es Ailton, y nos falta un solo capitán, es el número 13, él es Diego Daniel. Así son los cuatro capitanes de los Cheyennes, y en el campo ya vemos que se está realizando el lanzamiento de la moneda para que se finalice esta ceremonia protocolaria. En unos momentos más el referee del encuentro nos estará indicando qué ha pasado con esta ceremonia, quién estará iniciando con los honores, quiénes estarán dejando el primer kickoff. Dice el oficial que la escuadra de Cheroques se reserva para la siguiente mitad, y la escuadra de Bulldogs estará recibiendo ese primer kickoff. Así se está finalizando ya esta ceremonia del volado, y vámonos a las actividades ya del primer cuarto del encuentro. Aquí en la perrera casa de los Bulldogs ha sido dado. Los Cheyennes rompen a la formación para poder venir con ese listos de derecha, listos izquierda, el grito oficial de los pateadores. Ahí está Cheyennes poniéndole potencia a la patada, una entrega alta, profunda, que va a fildear de aire el número 2 de Bulldogs, y aquí viene con el regreso. Es Valdés el que le mete velocidad, sigue los bloqueos y hasta la yarda 43 aproximadamente. Lo está deteniendo el equipo especial de Cheyennes. Un excelente ya con la defensa pacientemente a que Bulldogs rompa la formación. En esta ocasión sale con doble gemelo. De escopeta se queda Pájaro con un corredor en el backfield. Es Diego el que lo acompaña en esa zona. Hacia atrás Pájaro tiene tiempo, rola por el lado derecho y a la bolsa. Está colapsando, va por su vida el número 6 de los Bulldogs, generando una yarda en el máximo avance. Reaccionó rápido esta defensa de los Cheyennes para caerle al mariscal de campo de los Bulldogs. Apenas alcanzó también a salir de esa zona peligrosa. Acción que se carga del lado derecho, mismo espacio ocupa el mariscal de campo en el backfield. Hay movimientos en la línea, no marcaron nada los Rayados, sueltan el envío, el pase va a la zona profunda, es completo con Adrián, que está acelerando y se va a meter hasta la yarda 15, en donde de esta manera los Bulldogs están sorprendiendo a la defensiva de los Cheyennes, a pesar de que el córner en esa zona, Leonardo Camacho estaba atento. Fue mejor ese avance del número 10 de Oscar para llevar al equipo de los Bulldogs ya a tocarle la puerta a la escuadra visitante. Y antes de que continúen las actividades, los Cheyennes están quemando tiempo fuera. Ahí vemos en el campo a Héctor, el número 10, también se mantiene Oscar Adrián con el número 10 en el backfield. Pájaro acompañado nuevamente con un solo corredor. Busca la jugada larga, pero la presión defensiva no se hace esperar y los Cheyennes están anotándose la primer captura. Entre los que llegan a hacer ese contacto sobre el mariscal de Bulldogs al terreno de juego es Sebastián, número 3.
el que ya se coloca como receptor en el backfield. Pájaro se mantiene acompañado de Campero, número 18. Pájaro suelta el envío, va a la esquina, el pase se queda un poco corto. Alcanzó a regresar la defensa para estorbar ahí el número 18 de los Cheyennes. Tenemos dos números y ya salen con tercera oportunidad los Bulldogs. Están manteniendo a los receptores por ambos lados. En esta ocasión Pájaro sale en solitario en el backfield. Se echa para atrás, tiene tiempo, suelta el envío, el pase que es incompleto. Alcanzó a voltear para tratar de quedarse con el ovoide Guzmán, pero la presión deja a perfilarse y llevar a cabo esta patada. Se toman su tiempo los Bulldogs para sacar la jugada, el centro un poco elevado, pero la patada sale sin problemas y ahí están los primeros tres puntos en el marcador para el equipo de los Bulldogs. Y no se fueron con las manos vacías los locales, lograron sacar este gol de campo, cumplen el objetivo primario, llevar puntos en la serie. Ahora le tocará el turno a la defensa de los Bulldogs tratar de frenar al equipo de los Cheyennes, quienes estarán regresando este kickoff para la entrega. Ya el equipo especial de Bulldogs se prepara. Y ahí está ya el número 6 de los Bulldogs. Pájaro para realizar este kickoff con el listos derecha, listos izquierda. Le pone la potencia suficiente, la carga hacia el lado derecho. La busca ya el fielder de los Cheyennes, viene con esa devolución desde la 14. Acelera, busca los bloqueos, pero ya lo encuentran los jerseys rojos. Es el número 14 de los Cheyennes, Oscar, el que va a dejar a su ofensiva con una primera oportunidad. Estamos de regreso aquí en el campo de los Bulldogs. Hubo un jugador lesionado en la jugada anterior y aquí vienen ya en el campo de los Cheyennes. Este primer avance, un pase rápido por la zona izquierda con el número 2 de los Cheyennes. Ahí estaba Vargas, corrección, era García el que estaba haciendo esa ofensiva por parte del equipo visitante. Y ahí está la jugada por parte de la defensa de los Bulldogs, ahora cerrando cualquier posibilidad de avance. Es Rueda, el número 44, el que llega a hacer esa jugada defensiva. Para con Triates por el lado derecho, coreback se echa para atrás con tiempo, va el pase rápido adentro, completo. No, dicen los oficiales que no hay contacto con su receptor. Es Francisco el que se queda con las ganas. Y ahí en la jugada defensiva veíamos a Oscar, número 10 por parte del equipo de los Bulldogs. Se toman su tiempo también los Cheyennes para sacar la jugada, esperando a que los oficiales nos den la indicación, porque hubo un pañuelo también en la jugada anterior, un automático. Aquí vienen los Cheyennes buscando la jugada personal del mariscal de campo. ¿Y a dónde vas?, le dicen a García. Lo baja de esta manera la defensa de los Bulldogs. Estaba llegando Ruiz, también ahí lo acompañaba Flores entre estos defensivos. Y otros más dejan a los Cheyennes de Tébolos ahora con una segunda oportunidad, más de 15 yardas por avanzar hacia atrás. Mariscal de campo busca la jugada por la zona izquierda y nuevamente la defensa haciendo de las suyas. Otra vez Flores ahí haciéndose presente, acompañándose de Ibáñez, capturando esa jugada antes de que los Cheyennes pudieran conseguir esas yardas que los rega para atrás nuevamente, manteniendo el juego aéreo. Va a la esquina, estaba bien cubierto el receptor. Excelente García, el número 2, Leonardo García, por parte de los Cheyennes, haciendo esta jugada grande para la escuadra del Politécnico. Territorio de los Bulldogs, ahora buscan por el lado contrario, el pase completo, número 82 de los Cheyennes, el que hace el trabajo por parte de la ofensiva, Fernando Arcia, evitando que los Cheyennes consiguieran esa primera oportunidad, pero están cerca, faltan tres y ya las tienen. Nuevamente con el 82 haciendo contacto el mariscal de campo. Así se queda Fernando Arcia con esa recepción y con esa primera oportunidad. Y rápido se estará de los Cheyennes, corrección. La defensa es de los Bulldogs, entre ellos está Sánchez. Jugada que ya le cayó al mariscal de campo. Y ese contacto que tuvo Ruiz sobre el número 9
de los Cheyennes es suficiente para quitarle velocidad y para que llegue Rojas acompañado de Díaz, asediado en el backfield por un solo corredor. Ya no tiene tiempo, la bolsa de protección colapsa, corre por su vida, acelera, tiene el espacio, pero esquina baja, le dicen ahí en la defensa Espejel, número 23 de los Bulldogs, aguantando bien esa zona, evitando que literal diera ese sando todavía dentro de las primeras 10 yardas, y ahora los Cheyennes están quemando tiempo fuera. Hay que... La defensa de los Bulldogs, por su parte, mantiene a Santana en el perímetro. También se encuentra Flores, número 9. Problemas con el centro para el mariscal de campo, García. Apenas alcanza a tomar el ovoide cuando ya tenía en golpe de Santana, dejándole un no me olvides de esta manera al equipo de los Cheyennes, quienes con ese tremendo error van a perder más 4 receptores en la formación. Hay un último ajuste para que salgan 3 por la zona izquierda, uno en solitario por el lado contrario. El pase completo, acelera en esa zona el receptor de Cheyennes, no va a ir muy lejos porque la defensa lo está deteniendo en el primer contacto. Es Orozpe el que se queda con esa detención. Y ahí en la línea es el número 73, Peralta, listo para darle tiempo a su mariscal de campo, que nuevamente se acompaña de Campero, número 18, uno de sus mejores jugadores de los Bulldogs. Hacia atrás, Pájaro tiene que salir de la bolsa, acelera, tiene el espacio, mínimo, se está llevando las 7 yardas de ganancia, aunque en ese máximo avance se va a quedar casi con 9. Veamos en dónde colocan los oficiales el máximo recorrido. 2 receptores se abren por el lado derecho para los Bulldogs, entre ellos Monzón. Número 16, Pájaro, termina con ese conteo. El pase que es incompleto, quedó un poquito abajo y retrasado para Ibáñez, número 13, que estaba en esa zona, ahí en la cobertura defensiva. Pero cada vez se va haciendo más viejo. Y así se va consumiendo esta tercera jornada de la temporada regular. Por el centro, acelera Monzón y se está quedando con esa primera oportunidad. Sorprende de esta manera la línea defensiva de los Cheyennes. Excelente hueco que le abre en esa zona la línea ofensiva de los central del ovoide. Pájaro colocándose con la misma formación, 4 receptores en ella. Ya no tiene tiempo otra vez. Pájaro acelera. El hueco se abre unos momentos para poder generar tal vez yarda y media en el máximo avance antes de que llegue a esa zona el número 90 de los Cheyennes. Ya rompe a la formación el equipo de los Bulldogs. Escopeta, Pájaro va a buscar la jugada larga a esta pantalla, acelerando ahí el número 10 de Bulldogs, Santana, metiéndole presión a la defensa. Todavía sigue de pie, no lograron derribarlo a ese primer contacto. Aprovecha este descuido Oscar para llevar a su ofensiva a colocar esa primera oportunidad al Bulldogs. Una disculpa, pero ya la emoción, eso es lo que ocasiona. Y aquí viene por el lado derecho Pájaro, buscando esa zona central, haciendo contacto con el receptor. Y con esa otra jugada, los Bulldogs de nuevo mueven la cadena. Y con esto dicen los Rayados que está finalizando el primer cuarto del encuentro. 38. Es Acevedo, que ya está colocándose en el terreno de juego. También lo acompaña ahí en la línea Vázquez, número 51. Pájaro se mantiene en el backfield con Campero, número 18. Y él es el que sale con el avance por la vía terrestre. Pero en esta ocasión la defensa de los Cheroques llega de inmediato sobre él para detenerlo detrás de la línea de scrimmage. Haciendo 4 receptores por la... ambos lados del equipo de los Bulldogs. Pájaro rola por el lado derecho, ya no tiene tiempo, volaron los pañuelos, el pase es incompleto. Estaba fuera del terreno de juego Hernández y por la zona parece que el castigo va a ser en contra del equipo de Bulldogs. Esperemos ver qué nos dice el referee del encuentro después de dialogar con sus compañeros. No, es un foul personal sujetando de la barra en contra de la defensa. 16, Cabrera y compañía están ya en el campo
Pájaro colocado de mano. Cambia la estrategia, van por la vía terrestre. Allá va el número 18 metiéndole velocidad. Es Campero el que se está escapando. Y el que está dejando a su ofensiva con una ganancia de 2 yardas. Báñez como receptor en el backfield. Se encuentra Santana. El número 18, Diego. Jugando la zona izquierda. Nada, estuvo Pájaro de hacer contacto ahí con Guzmán, número 20 de los Bulldogs. Le pesó. Los Bulldogs van a tratar de aguantarle esa carga que muestra la defensa de los Cheyennes. Hay hombre en movimiento. Monzón sale como receptor por la zona izquierda. El pase va al centro. Completo, touchdown. Anotación por parte de Santana, número 10. De los Bulldogs aguantando ese contacto. Y con esto la escuadra roja se está poniendo arriba con 9 puntos en el marcador. Y todavía les falta el intento de ese silbatazo. Ahí está Pájaro perfilado, problemas con el centro. Jugada rota y no va a haber puntos para los Bulldogs. Pero todavía está viva la jugada para los Cheyennes, que finalmente recuperan el ovoide. Número 53, hay silbatazos, un pañuelo en el campo. Fue Meléndez el que recupera esa bola. Y de ser en contra de los Cheyennes, ese castigo Bulldogs tendría la oportunidad nuevamente de jugar ese intento de punto extra. No, finalmente le está Ruiz con el cero en el jersey. Con ese listos derecha, listos izquierda, Pájaro pone la bola en el aire. Una patada que se carga del lado izquierdo, la toma de bote el fielder con el regreso número 28 de los Cheyennes. Es Alejandro Cove el que estará llevando a su ofensiva a colocarse con primera oportunidad de ahí en la yarda 35. Y desde ahí la ofensiva verde y blanca estará regresando al terreno de juego para tratar de hacerse presente en el marcador. Y en la jugada al final nos está indicando el oficial que hay un foul personal en contra del equipo de los Bulldogs. Esto llevará al equipo visitante, a los Cheyennes de Zacatenco, mandando ya a su defensiva. El silbatazo ha sido dado para que el número 9 de los Cheyennes ponga la bola en movimiento. Se echa para atrás, llega la presión defensiva, tiene que salir por piernas. Volaron los pañuelos, está todavía la persecución sobre el mariscal de campo, que alcanza a salir del terreno de juego para evitar pérdida de yardas. Sobre el mariscal de campo de los Cheyennes, sobre Diego García, que se mantiene en el backfield. Hacia atrás Diego, suelta el envío, va a la esquina, el pase profundo que por poco intercepta la defensa. Muy bien Ibáñez, ahí leyendo la trayectoria del ovoide, ganándole la posición al receptor de los Cheyennes, a Leonardo. Nuevamente para Bulldogs, solamente ve pasar Ibáñez esa bola y ahora viene Bulldogs a presionar a este corredor que se está escapando por la banda del lado derecho, y es el número 23 de Bulldogs. Espejel el que se queda con esa detención del número 26 de los Cheyennes. 5 por avanzar. Formación que se carga del lado derecho. Por el lado contrario, 3 receptores. Uno de ellos, 82 de los Cheyennes, se queda con esa jugada. Fernando Arcia le mueve la cadena al equipo de los Bulldogs y salió lastimado con la jugada. Ponga esa bola en movimiento y ahí está el referee dando el silbatazo que reanuda el cronómetro de este segundo cuarto del encuentro. Diego se echa para atrás, otra vez la bolsa de protección, no le da tiempo suficiente, tiene que salir por piernas y ya lo tiene la defensa. Cierra bien el hueco esta dupla de Ruiz y de Guzmán, 2 defensivos con primera oportunidad dentro de zona roja, yarda 19. Diego rola por el lado derecho, busca la zona profunda, el pase es interceptado, se lo lleva la defensa. Es el número 5, Franco Iván, el que está llevando al equipo de los Bulldogs a la gloria y otra vez deja a la escuadra de los Cheyennes con las ganas de poner puntos en el marcador.
ofensiva que comanda Pájaro. En el backfield vemos colocado ahora a Carlo. Corrección a Jeremy, número 2 de la escuadra de los Bulldogs. Como receptor por el lado derecho está Pablo, número 8. Y antes de que salga la jugada hay silbatazos. Hay una salida en falso al parecer en contra de la escuadra de Bulldogs. Ojo, que está manteniendo la formación cargada hacia la zona izquierda con tres receptores por esa zona. Entre ellos está Sebastián. Pájaro ya no tiene tiempo, ya encontró receptor en lo profundo, pero el pase le queda demasiado largo al número 16, a Monzón, que ya le había ganado la posición a la defensa del otro lugar ahí en la línea. Guzmán, número 20. Y otra vez hay castigos. Se escuchan los silbatazos de los Rayados, frenando nuevamente las actividades. Y en esta ocasión dice el oficial que es en contra del equipo de los Cheyennes. Verde en el terreno de juego. Entre ellos se encuentra Daniel, número 13, jugada que viene por la zona central y a Pájaro le está cayendo de inmediato la presión defensiva. Alcanzó a generarle a esta ofensiva roja. Bulldogs rápidamente colocándose en la formación. Gemelos por la zona izquierda. Hacia atrás Pájaro, tiene tiempo, vuela ese envío profundo. Ahí estaba el pase casi seguro, pero nuevamente Monzón no logra hacer contacto con el ovoide. Posibles regresadores, entre ellos está Alejandro, número 28. También se encuentra el número 14, es Oscar. Ahí está la patada de Pájaro. Una entrega que toma de bote. ¡No! ¡Ay, bola perdida! Todavía no tiene dueño. Ya finalmente la toma un jugador de los Cheyennes. Número 28, Alejandro, el que dejará a su ofensiva con tremendo susto y con primera oportunidad en territorio de los Bulldogs. De los Cheyennes. En esta ocasión salen con tres receptores por el lado derecho. Un corredor acompañando al mariscal de campo en el backfield. Ya dan los oficiales ese silbatazo. Se reajusta la ofensiva hacia atrás. Diego busca la zona profunda, pero la bolsa de protección colapsa y ya lo tienen atrás. Nuevamente cargando con todo, número 51 de los Bulldogs. Es Diego Daniel el que se apunta a esta captura de mariscal. Y eso le complica la existencia a los Cheyennes, que ahora tratan de salir por piernas, pero este número 28 ya lo tiene en la mira la defensa. Alcanzó a recuperar unas cuantas yardas antes de que Ruiz y compañía llegaran a hacer esa de tardas todavía por avanzar. Y antes de que salga la jugada, Bulldogs alcanza a quemar tiempo fuera. Dando su lugar con su corredor en el backfield con Alejandro Kobe. Cheyennes busca esa gloria, la pantalla, número 28, pero Kobe no puede hacer nada ante la presión del número 51 de los Bulldogs. Orozpe nuevamente haciendo su trabajo con la defensa roja, dejando a Monzón, número 16, y al número 13 es Ibáñez, los que esperan a que el número 23 de Cheyennes, Luciano González, ponga esa bola en movimiento. La patada está en el aire con buena altura, pero no va a haber regreso para los Bulldogs. La deja pasar el fielder. Ese bote favorece un poco al equipo de Bulldogs, quienes estarán iniciando serie ofensiva dentro de sus primeras 20 yardas. Desde los comentarios en el Facebook Live, Bulldogs mandando tres receptores por la zona izquierda. La escopeta, Pájaro, rola por esa zona en donde a solo había un receptor. Esa pichada con el número 18 hace poco daño a la defensa de los Cheyennes. Campero y compañía estará quedando. Y Raudales también apoyando al equipo de los Cheyennes. Pájaro de escopeta a buscar esa esquina del lado derecho. Tiene en la mira el número 16, pero el pase es incompleto. Monzón nuevamente tratando de llegar a la cita con el ovoide. Ahí en la cobertura.
Esta sería la última para evitar que los Cheyennes los mantengan a raya. Por lo pronto tratan de sorprender en esa patada, pero les bloquearon en la línea. Alcanzó a tomar la bola Pájaro, pero los Cheyennes aquí tienen la oportunidad de poder llevarse los primeros puntos antes de irnos al descanso. La defensa de Santana, número 10. No. Dicen los Rayados que se juega la cuarta oportunidad. Nuevamente el despeje por parte de los Cheyennes. El regreso con el número 7 de Francisco Espinosa dejará a la escuadra verde y blanca con un... Ahora se encuentran a la altura de la yarda 29. Con el número 9 en los controles. Ahí está Diego moviendo las piernas con su corredor. Es el número 7. Víctor el que trata de acelerar, pero en la mira lo tenía Santana. Rápido se coloca la ofensiva verde. Azota la bola el mariscal de campo para detener el cronómetro. Y hacia la zona izquierda, tres receptores, dos más por el lado contrario para Diego, que con tiempo suelta el envío, va al centro, el pase que es incompleto. Le pusieron mantequilla a ese ovoide, no la quiso el número 2 de los Cheyennes. Leonardo García se quedará con las ganas de llevarse ese touchdown por avanzar. Se mantiene en el backfield con Diego. Alejandro Cove. Diego busca por el lado izquierdo. La presión lo obliga a salir por piernas. Encuentra receptor desmarcado. El pase completo con este número 7. Y tremendo golpe que dieron a Espinosa. Llega con todo la defensa roja. Y con esto dicen los Rayados que nos vamos al descanso. El marcador se mantiene con 9 puntos para... Esta nueva serie ofensiva de Comando Pájaro.
falta el indicado, el más importante, el Ovoide. Ahora sí, a todo el mundo preparado. El Ovoide en su lugar. Los Bulldogs, un pájaro en el terreno de juego listo para comandar esta ofensiva. El backfield se coloca como posible corredor Cabrera, número 17. Hombre, en movimiento, viene pasa la pelea, es el número 18, Campero el que busca la esquina, pero lo espera muy bien la defensa de los Quiñones. Número 33, número de Rodríguez, el primero a hacer el primer contacto sobre el jugador de los Bulldogs y al final de la jugada está en el Campero. Ahora acompaña en el backfield Santana a Pájaro, hombre en movimiento nuevamente, ese engaño, va por la esquina, pero está que queda un poquito adelantado. Estaba buscando en esa zona Ibáñez, número 13 de los Bulldogs, apoyando ambas escuadras en el terreno de juego. Pájaro. Y el número 18, Campero, listo en el backfield. Otro completo. A pesar de la presión de este número 12, David Gallo se lleva la primera. Voy a aumentar este marcador que tiene 9 hasta el momento para los Bulldogs. Ahí está nuevamente el número 18 de los locales. Campero demostrando la potencia que tiene las piernas. Que se prepara para ir a presionar a Pájaro, que también está recibiendo las señales desde la banca. Se carga del lado derecho, de ese lado viene Pájaro, encuentra el receptor, pero pica demasiado el Ovoide, sin posibilidades para su receptor, para Monzón, que trataba de regresar para quedarse con el colegio todavía más en el marcador, ¿no? No le esperamos nada para los Bulldogs. Pájaro, las indicaciones, se mueve antes la línea de los Bulldogs. Van para atrás 5 yardas, repite tercera. En este tercer cuarto del encuentro, Pájaro a buscar nuevamente la jugada larga, la bolsa de protección obliga a salir por piernas y por su vida. Está consiguiendo 4 yardas antes de que llegue el contacto. Este número 10 de Gutiérrez lo amarra muy bien del tobillo para evitar que se escape el número 6 de los Bulldogs. Y así los colocan con cuarta oportunidad. Veamos qué decide el coaches. En la cuerda Díaz, número 8 de los Bulldogs, como fondo para que venga a ponerle potencia a esa patada. El centro es bueno, la patada tiene potencia. Y coloca, quien dice los Rayados, con esto el gol de campo es efectivo, pero hay pañuelos. De juego dejará todavía en duda si se aumentan los cartones en favor de los Bulldogs o se tendrá que repetir esta cuarta oportunidad. Veamos qué dice el referee. Hay un foul personal en contra de los Chilenos. ¿Sí? Van a decidir que se aplique el castigo. Mirando el gol de campo y manteniendo en el terreno de juego la ofensiva al parecer de los Bulldogs. Al parecer que se convierte en bola viva. Para jugar esta primera oportunidad, Pájaro busca la zona profunda, está en la esquina, solo el receptor, pero le sobró galleta ese envío del número 6 de la escuadra roja para dejar al equipo de los... El que ha estado muy activo en la defensa, López, número 52. En el backfield ahora acompañando a Pájaro está Valdés. Jugada que viene por el lado derecho, Pájaro busca receptor, alcanzó a regresar el número 16 de los Bulldogs, Monzón,
para completar esta jugada, pero hay pañuelos. Y los pañuelos son en contra de los Bulldogs por un procedimiento ilegal que los estará echando para atrás. Sujetando, dice el rayado. En el emparrillado, preparada para presionar con cuatro en la línea. Pájaro va a buscar nuevamente la zona prometida. Va a la esquina, el pase que es interceptado. Se lo lleva la defensa de los Cheyennes, número 18. El que le está dando el revés, Bautista, a este equipo rojo y blanco. Y con esto ya tenemos una entrega por bando. 4 y regresa al terreno de juego Diego García, número 9, con 5 receptores en la formación. Se planta Diego, suelta el envío, el pase que es incompleto. Otra vez Ibáñez por pierna se lleva a este receptor de los Cheyennes. 10 yardas por avanzar. Misma formación para los Cheyennes. Buscan por el lado contrario, el pase es completo, pero de inmediato el contacto del número 5 de Iván impide que este jugador genere más yardas. Para su ofensiva, con tercera oportunidad, rápido se coloca la defensa de los Bulldogs. Y antes de que salga la jugada, los coaches de Bulldogs alcanzan a quemar tiempo fuera. No estaba bien parada la defensiva. Viene Cheyennes nuevamente con tercera oportunidad. Ha terminado el tiempo fuera. Los coaches ya están dándole luz verde al equipo de Lecime. Rola por el lado derecho. Diego, suéltale mío. El pase demasiado largo. La trató de bajar con una mano Fernando de Jesús, pero por más que sacó las uñas, no puede quedarse con eso ovoide. Será cuarta oportunidad y la defensa de Bulldogs ya hizo el trabajo rudo. Monzón a regresar esta bola. Tomándose su tiempo los Cheyennes para realizar esta cuarta oportunidad. Ansiosos ya los regresadores de los Bulldogs. Es el número 16 el que viene con esa devolución. Monzón acelera, tiene los bloqueos para salir del terreno de juego antes de cruzar la 20 y sale lastimado en esta jugada. Número 52, Luis Enrique López, que ha tenido muy buena participación en lo que va del encuentro. Es perspectiva esta nueva serie ofensiva y en este último cuarto del encuentro mantener la ventaja que les está dando la victoria parcial. Pájaro colocado en el backfield con un solo corredor. Buscando la jugada larga, suelta el brazo, el envío va a la esquina, el pase completo. Touchdown, estaba solo en esa zona Guzmán. Nadie lo vio cuando se les escapó y ahí están las consecuencias. La escuadra local está aumentando ya a 15 puntos la ventaja que prueba con la jugada anterior, ese touchdown. Aquí viene ya el equipo especial de los Bulldogs con Pájaro para poner esa bola en el aire. Una patada que sin problemas el número 6 hace efectiva para que se quede el marcador parcial con 16 puntos para los Bulldogs. Sin respuesta todavía de los Cheyennes. De los Cheyennes tenemos como regresadores a Fernando, número 26, y Kobe, número 28. Patada que se carga del lado derecho, número 26, el que toma la bola, Fernando Barbosa, acelera, sigue la cortina de bloqueos, ya cruzó la 35 y hasta cerca de la 40, lo está deteniendo el equipo de los Bulldogs. Espejel, uno de los que llegan a hacer los contactos, también estaba Alberto, número 32, voló un pañuelo al final de la jugada y veamos de qué se trata. Dice el oficial que hay un bloqueo ilegal en contra de los Cheyennes a partir del punto a la altura de la yarda 27 de su propio territorio. Corrección, yarda 28 es en donde está colocado el ovoide para el equipo blanco, que manda a 5 receptores para Diego, que ya termina con ese conteo. Número 9 ya no tiene tiempo, sale de la bolsa de protección, acelera, ataca a la banda. El espacio se está sellando y abandona el terreno de juego obligado en esa zona por Iván, número 5 de los Bulldogs, que evita que este número 9 de los Cheyennes consiga yardas en esa jugada rota a la escuadra de los Cheyennes.
cambiando la estrategia, los Cheyennes atacan con el mariscal de campo en esta directa para conseguir la primera oportunidad. Trató de aguantar en esa zona Aldo Saúl, pero la velocidad, quedarse con esa primera. Y aquí viene Diego, el pase a la zona izquierda completo. Ese hitch con Leonardo García está consiguiéndoles poco más de 5 yardas, pero otra vez hay pañuelos. Pañuelos que dejan en espera este avance de los Cheyennes. Y dice el oficial que hay un falso arranque en contra del equipo de los Cheyennes. Por lo que hay que... De la banca de Cheyennes tiene que hacer la corrección los Rayados. Mientras ya vemos a Diego saliendo por su vida. Busca por el lado izquierdo un Ave María que no le da oportunidad ahí a Santana de robar la bola. Pase descompuesto para dejar al equipo de los Cheyennes con las mismas 15 yardas por avanzar. Diego se la va a llevar personal, acelera, atacando la banda del lado izquierdo. Se lleva la defensa, consiguiendo los bloqueos para conseguir también la primera oportunidad. Llegando a hacer la cobertura de territorio de Bulldogs. Diego García con la pichada, viene por el lado derecho, es Kovec, el número 28 de los Cheyennes. El que logra conseguir otras 13 yardas a pesar de esa doble cobertura de Guzmán y del número 40 de Pérez, que sale un poco lastimado. Diego a buscar nuevamente la zona profunda, pero la presión defensiva lo obliga a salir por piernas. Todavía sigue la persecución sobre el número 9 y ya lo tienen. Es el 9-9 de los Bulldogs. Aldo Saúl Sánchez, el que se queda con esa detención. Todavía por avanzar, Triates por el lado derecho. Hay jugada gratis, vienen los Cheyennes por la zona izquierda de esta defensa roja y nuevamente en el contacto Rojas y sale lastimado número 44. Hay dos lesionados por parte del equipo de los Bulldogs. Esperemos que se recuperen mientras esperamos también la marca de los oficiales con esos castigos. No alcanzamos a ver el número del otro jugador lesionado. Es el número 51 de Bulldogs. Orozpe, el que ya se levanta. Y mientras esperamos que nos den la indicación los oficiales de este lado, dice que son dos castigos, por lo que se alcanzó a ver uno por bando y se están anulando cada uno de ellos para que repita la segunda oportunidad. Tres receptores por la zona izquierda. Diego es acompañado por un corredor en el backfield. Se la va a llevar personal, pero ¿a dónde vas? A ningún lado, le dice el número 52, Luis Enrique. Frena de esta manera a Diego García para dejar a los Cheyennes con 4 yardas. Para el equipo del Esime, que manda nuevamente a 5 receptores. Diego con tiempo, va por el centro, el pase que es incompleto. A nada, estuvo otra vez ahí Santana, ahora acompañado de Ibáñez de robar esa bola. Se les escapa otra vez la oportunidad a los Bulldogs de darles el revés a los Cheyennes, pero ya los tienen, los están retando con esta 4ª oportunidad. Allá van sobre la cabeza de Diego. Número 9, rola por el lado derecho, ya volaron los pañuelos, así que Cheyennes está jugando de malde. Y con esta captura se anota Sánchez, acompañado en esta ocasión de López, deteniendo así a Diego García con yardas negativas. Ahí está la marca del juego. En el backfield ahora se coloca Monzón, corrección, Cabrera, número 17. Número 2 también estaba Valdés, allá va Pájaro y la personal cruzando la 40. Y contacto a destiempo de este número 12 de los Cheyennes, de David Gálvez, le estará costando yardas a su equipo. Pájaro ya había abandonado el terreno de juego, se dejó ir con la inercia y los oficiales van a castigar esta decisión del defensivo de los Cheyennes. Ahí vemos a Pájaro pidiendo el apoyo de su grada, que estaba demasiado callada después
de ese contacto sobre el mariscal de campo, su propio territorio, y con todo regresa Bulldogs al terreno de juego, manteniéndose Jeremy en el backfield como posible corredor. En esa zona también está Javier, número 17. De mano va a salir Pájaro, alargando la jugada, terminándose la mayor cantidad de segundos posibles. Ahí está la entrega, acelera por el lado derecho Valdés para conseguir nada despreciable, 6 o 7 yardas en el máximo avance, con Peralta entre sus filas. Por el lado derecho se estará colocando Díaz como receptor, acompañado de Patricio, número 16. Pájaro de mano hace la entrega rápido con el corredor, pero igual de rápido esta defensa verde está deteniendo en el primer contacto Adrián, número 10 de los Bulldogs. Por lo pronto los Bulldogs ya tienen tercera oportunidad. Carga la formación hacia el lado derecho, de ese lado se mantienen los receptores. Pájaro se planta, va a la esquina, el pase a zona de nadie, demasiado lejos de los dos receptores que salían en esa trayectoria de recto para colocar la cuarta oportunidad. Esta acción, faltaba un jugador de la escuadra roja para esta cuarta oportunidad. No hay regresadores por parte de los Cheyennes. Patada que se carga del lado derecho, ese ovoide estará abandonando el terreno de juego cerca de la yarda 16. Desde ahí la ofensiva de Cheyennes estará buscando hacer un poco más decoroso este marcador. Será de temporada regular. La defensa de Bulldogs ya colocada en su lugar para evitar cualquier sorpresa. Diego busca por el lado izquierdo, el pase rápido, completo. Trata de acelerar en esa zona el número 2, pero Leonardo García, aunque logra conseguir solamente yarda y media por avanzar a la escuadra del Politécnico. Diego se la lleva personal por el centro, le mete velocidad, ahí está siguiendo los bloqueos de la línea para conseguir la primera oportunidad y mantener. Y esos pañuelos en esta ocasión nos dicen los Rayados que será en contra de quién, en bola muerta, una actitud antideportiva en contra de la defensa de Bulldogs. Y eso está quedando Cheyennes con primera oportunidad en automático, yarda 39, busca por el lado derecho Diego, pase completo con Kobe, pierde la bola, esa bola está libre, la papa caliente, nadie la tiene todavía y es recuperada al parecer por Bulldogs. Estaba llegando a esa zona ahí como bólido número 51 Daniel, pero ¿quién se está levantando con el ovoide? Todavía no marca nada los Rayados. Es bola para los Bulldogs. Y efectivamente es el... no. Aunque no, dicen los Rayados que siempre no, que sí es bola para la escuadra de los Cheyennes. Ya uno se está emocionando y nos marcan otra cosa. Tras 15 yardas en contra de los Bulldogs, que lleva a Cheyennes a colocarse hasta la 30 y a darles nueva vida. Busca Diego por el centro, el pase completo. Touchdown. Leonel Saldaña se queda con esa anotación. Y sale lastimado un jugador de los Bulldogs. Apoyo al sobrino Gaby González. Y ya en el terreno de juego, número 20 de Bulldogs, abandonando el terreno para dejar a la escuadra de los Cheyennes con primera oportunidad. Rola por el lado izquierdo Diego, suelta el envío, el pase completo, no, incompleto, pero también ya estaba fuera de la zona. Y con esto los Cheyennes se tendrán que conformar con los 6 puntos. Ponerle potencia a esa patada con ese listos derecha, listos izquierda. Los Cheyennes estarán entregando el ovoide. Ahora sí, con la velocidad de este número 23, pone la bola en movimiento. Ha sido tocada, bola libre, y esa bola abandona el terreno de juego. Ovoide que queda en manos de los Bulldogs. Se estarán quedando los de rojo y blanco con una primera oportunidad. Ahí está Pájaro regresando al terreno de juego.
con tres receptores en la formación. Pájaro ya tiene luz verde para sacar la jugada. Van a tratar de terminarse el mayor tiempo posible. Viene la resbalada por el lado izquierdo. Acelera, número 10 de Bulldogs. Santana aguantando los contactos de esta defensa. Entre los... para consumir el mayor tiempo posible en el cronómetro. Y así evitar que los Cheyennes tengan tiempo de sacar más puntos. Y aquí viene por el lado derecho en esta directa el número 10 de los Cheyennes, Santana. Vamos Bulldogs. También Daniel Ángel. Diego García, soy tu fan, dice en los saludos del Facebook Live. Es tercera oportunidad para los Bulldogs. Dos corredores en el backfield. Diego hace la entrega. Ah, no, es una jugada de engaño. Se la lleva personal Pájaro. Está llevándose también entre las espuelas a esta defensiva de los Cheyennes. Engañó ahora sí a todo el mundo. Poder reanudar las actividades de este encuentro. Y ahí está Pájaro colocado de mano. Dos corredores en el backfield. Se la lleva personal el mariscal de campo. Acelerando a fondo esta ofensiva roja. Cargando con todo la línea sobre la defensa de los Cheyennes para conseguir más de 5 yardas en el avance. Y esto obliga a los Cheyennes. Por su parte tiene a Diego Rodríguez, número 33, jugada que nuevamente reta esta línea defensiva de los Cheyennes y les está sacando la primera oportunidad. O eso parece desde este punto. Veamos qué dicen los Rayados. A Patricio Monzón, número 16. Por el lado contrario se encuentra Pablo Díaz. Estos dos receptores en solitario. Le ganó la presión a la defensa de los Cheyennes. Pero veamos si no se movió antes la ofensiva de los Bulldogs. Hay que esperar a que nos dé la indicación el de gorra blanca. Para saber si Bulldogs consigue esa primera oportunidad en automático con el castigo o van a tener que retroceder yardas. Eso lo sabremos una vez que terminen los Rayados de dialogar. Y ahí está la invasión defensiva. Primero y 10 por castigo para los Bulldogs. Tercera semana de la temporada regular a su favor. Pájaro colocado de mano. Hay un corredor en el backfield. Con él viene la resbalada. Acelera. Es el número 10 de Bulldogs. El que aguanta el contacto. Santana deja a esta escuadra. Está rompiendo con toda la calma del mundo para llevar esa segunda oportunidad al terreno de juego. Con dos receptores por el lado derecho. Juega nuevamente por el centro. Bulldogs. Con esta personal del mariscal de campo. De Pájaro colocado de escopeta. En esta ocasión Bulldogs está mandando gemelos por la zona izquierda. Un corredor con Pájaro que rola por el lado derecho. Busca la zona profunda. El pase que es completo. No. Estaba fuera del terreno de juego. Parecía que sí. Colocando por el lado derecho de ellos a Díaz, número 8. También está número campo. Van por todas las canicas los Bulldogs. Mantienen a Pájaro en el backfield. Terminando con ese conteo. Busca por el lado izquierdo. Antes de que se quede el pase completo. Hay silbatazos deteniendo las acciones. Falso arranque en contra de los Bulldogs. De los Cheyennes. Un solo corredor con Pájaro en el backfield. Buscando la misma esquina del lado izquierdo. Ya se llevó al córner. Pero no logra llegar Santana a la cita con esa bola. Para que los Cheyennes ingresen al terreno de juego. Con lo que ya puede ser un hombre a la defensiva. Alcanza a salir del terreno de juego número 31 de Bulldogs. Antes de que le marquen un castigo. Maximiliano le da paso a esta jugada. Pase que es incompleto. Bajando rapidísimo a esa zona. Estaba el García que se mantiene en los controles.
colocado en el backfield. Juega nuevamente por aire los Cheyennes, por el centro, el pase completo. Número 17, quedando, estará colocando a su ofensiva con primera oportunidad. Rápido se coloca el equipo de Cheyennes, buscando la jugada larga. Diego ya no tiene tiempo, busca por el lado derecho, encuentra al receptor en lo profundo, el pase que es interceptado. Se lo lleva la defensa, es el número 16 de los Bulldogs. Patricio Monzón, el que le quita las esperanzas a los Cheyennes. Y sale lastimado un jugador del equipo del Politécnico. Además, hay un castigo. Ahí está la marca del oficial. Actitud antideportiva, efectivamente, en contra de los Bulldogs. Se va a aplicar las 15 yardas, pero se van a... El balón por parte de los Bulldogs, al parecer. Ya dieron silbatazo los Rayados. Pájaro colocará solamente rodilla en el piso para que transcurran los últimos segundos de este encuentro. Y de esta manera, ahí está, termina esta tercera semana de la temporada regular, favoreciendo al equipo de los Bulldogs con un marcador final de 16 puntos para ellos, 6 para la escuadra de los Cheyennes del Politécnico. Y con estas imágenes, nosotros, sus amigos de Blitz, nos despedimos. Les agradecemos su preferencia. Los esperamos la próxima semana con más de esta temporada de primavera de los Bulldogs en ONEFA 2023. Así termina también esta transmisión para todos ustedes, amigos. Hasta la próxima. ¡Fuerte!